guys, yo soy Brenda, bienvenidos a Sugar Pink DIY. En el video de hoy les comparto mi colección de washi tapes y aunque no sean muchos, a mí me gustan mucho y espero que a ustedes también les gusten. Y no se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan uno de mis próximos videos. Y ahora sí, vamos al video. Bueno chicos, en realidad iba a decir guys, pero en el video pasado alguien me sugirió, Dianis Lauri, me sugirió que no dijera esta palabra en inglés porque se confunde y piensa que es el video de inglés. Pero dentro del video voy a tratar de decir palabras en inglés para que sirva como conocimiento y aprendizaje. Y entonces empecé a pegar todos los washi tapes color verde a mi libreta. Y déjenme les cuento que aquí donde yo vivo se celebra St. Patrick's Day o Día de San Patricio en marzo. Y por lo general se identifica esta celebración con el trébol color verde, el duendecito que viste de color verde, el arco iris y las monedas de oro. Entonces la gente los compra estos washi tapes verdes para decorar sus fiestas y sus casas de San Patricio. Como pueden ver, no tengo tantos washi tapes y estos los puedes encontrar en papelerías por lo general, pero también los puedes conseguir en supermercados. También los puedes comprar por línea y ahí están un poco más baratos que en las tiendas. También el precio depende de dónde los compren, por ejemplo, si los compran por parte de una manufacturera, los pueden conseguir súper baratos porque la manufacturera los fabrica en cantidades grandes. ¿Qué les parece, chicos, si pasando la cuarentena me acompañan a las tiendas donde los compro yo? También pueden conseguir washis que tengan diseños en el borde, como este rosita que tiene arcos. Otros de los que están super cute son los que tienen frases, como por ejemplo el que dice enjoy o disfruta en español, y también los que tienen los días de la semana, porque esos son perfectos para que escriban las fechas. Los que van con todo tipo de trabajo o tarea son los colores oro y plata, porque como son colores neutrales, se ven super bonitos con todo. Por ejemplo, pueden combinar rosita con dorado o azul con plata o cualquier otra combinación que se les ocurra. Además, normalmente estos dorados y plateados vienen con un diseño en metálico o con mucho glitter. Y les dan un toque súper brillante a sus apuntes, a sus tareas, a sus bullet journals o a cualquier trabajo. Después seguimos con todos los color negro y en otro video les voy a compartir cómo es que yo uso estos washis. Sé que porque tienen un color oscuro, luego no los usamos tanto porque no tienen un color muy alegre, pero estos son perfectos para que le den un toque sofisticado o neutral a sus trabajos. Aquí puse todos los que tienen varios colores y dibujitos y estos sirven mucho para que decoren, ya que no a todos se nos facilita dibujar y con estos nuestros apuntes se pueden ver súper bonitos y van a lucir más. Y no sé si han visto este tipo de diseño antes y es que cada washi casi siempre tiene una combinación de colores, pero este es como un tape de stickers. Y tiene diferentes diseños como yes, no, to do y así solamente cortan los que ocupen. Además, como viene con diferentes diseños, pueden usar estos diseños para hacer varias cosas, varios DIYs o tareas en casa, como por ejemplo pueden cortar el pedacito que diga to do y pegarlo a una lista de cosas que tienen que hacer en el día. Y si lo pegan de esta manera a la mitad, pueden pegarlo a la pared, sin necesidad de ponerle cinta adhesiva. Y así esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Bye guys!